Nosotros tenemos que destacarnos en investigación porque eso nos da excelencia, nos muestra que nuestros programas de pregrado tienen calidad, los de posgrado también, y que además hacemos un aporte al conocimiento. Entonces, respire profundamente, contáctese con su lugar seguro, a la mejor hora del día. En un momento en el cual en algún momento sentí un mínimo dolor, donde yo pude intervenir y decirte que necesitaba más analgesia. Eso todo lo iba haciendo yo, pero nada de otro mundo, sin ningún tipo de dolor. En el procedimiento en sí era bastante parecido. Lo único diferencia es que había un poco más de sangrado a lo normal por el hecho de que la anestesia viene con un vasoconstrictor que disminuye el sangrado. Así que solamente eso. Aparte, el hecho de que había que reforzar cada cierto tiempo la anestesia hipnótica, cosa que igual a veces se da usando la anestesia normal. Se utiliza la anestesia hipnótica para diferentes efectos, por ejemplo, para ayudar al parto, para algunos otros tipos de intervenciones quirúrgicas, retirar tumores, la curación de los quemados y muy especialmente en la hipnodoncia, que son las aplicaciones que la hipnosis tiene en el campo de la odontología.